of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Hola. Hola, mira, hola Pasqui, mira, mira Pasqui, mira Pasqui lo que vino, mira, mira guapo, mira, eres mi niño, mira muy guapo, mira, ¿te gusta? Mira lo que te trajeron los reyes, mira, un Congo belga, mira, mira, te gusta tus reyes, mira qué rico. ¡Qué rico! ¡Mira! ¡Marky! ¿Te gusta, mi amor? ¡El turro! ¿Te gusta, mi amor? ¡Mira! ¡Inage! ¡Inage! ¡No! ¡Esto es para Pasqui! ¿Ves? ¡Mira! ¿Te gusta? ¿Te gusta, Pasqui? ¿Y mi amor? ¡Sí, pero voy a abriendo! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Sí, pero voy a abriendo! ¡Ay! ¿Te gusta, cariño? Ay, mi amor. Ya vas abriendo. Sí, ya voy abriendo para comer. Que no tenéis aquí. No, hombre, fueron los reyes que nos portamos los bien. Reyes. No, no se portó bien. Bueno. No se portó bien. Esto es lo del yello. Y esto es lo que vino. Bueno, eso no, que es el árbol. Eso no, que es el árbol. No, no, muy bien. Papi, ¿qué pasó? Es mío. Aquí es mío. Mucho vivo. Mira, ¿te gusta? Me estoy abriendo. ¿Te gusta? A mí me gusta todo, pero voy abriendo. Vale, pues vamos a poner las cositas por aquí. Un bistro, un Congo belga. Un Congo belga. ¿Y eso qué? Esto es un juguete para meterle premios por aquí y que Pasqui vaya buscando. Vaya buscando y vaya saliendo. Ya, coño, Pasqui. Ahora que me toca a mí. Si te aportas bien. ¿Por dónde me recomiendas que empiece? Mira, que hay uno de Robbie Fay. Pues dale a todo en la vida. Vamos a hacer una mezclita de las dos cositas. ¿Qué la habla tuyo? Vamos a ver. ¡Uy, qué culo! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Este es uno de mis juegos preferidos, que hacía tiempo que quería tener una versión que no fuera de bolsillo. ¿Estás asombrado? ¿Sí? El Scrabble. O el Scrabble. El Scrabble. O el Scrabble también, como dice. Tú también puedes hablar un poquito, a pesar de que... Yo también tengo la voz un poco rara. Y yo también. ¿Qué le vamos a hacer? Me gusta, muchísimas gracias. Oye. A los reyes, que son muy buenos. Ya ves. Son muy intuitivos los reyes, sí. Malos. Yo soy de uno que mañana se va a echar una partida.
¿Cuál me recomiendas abrir ahora? El primero que vea. Este. Ah, uno, lo que sea, venga. Pero este creo que no es para ti. Hay que poner para arroz de pastillero. Ah, sí, sí. Pues entonces sí. Entonces sí. Este. Me engañó la forma. Está sintiendo la gota. Fome, fome. Se lee por aquí fome, fome. ¿Un collar? Un collar para mí. Se me habló un poco el blister. Rompe el papel, niña. Hija de mi vida. Kickback. ¿Qué es un insecticon? Sí. ¿Con el precio puesto? ¿Qué precio puesto? Sí. Pina de igual. ¿Y el blister de bla? Los reyes, que poco cuidados. ¿Y qué? Lo importante es la que lleva adentro. Sí. ¡Tú sigue! Yo sigo, contigo. Chicos y chicas, sentimos si el vídeo se va a la hora, hora y no sé cuánto, porque el Ro se pega su tiempo. Si quieres que... A ver. El que tú quieras, el primero que vea, el que más rabia te dé. Venga, anda, ponte a ello. Este, vamos a ver. Chicos y chicas, la cámara pesa. Ya, no me digas que he tenido que descargar media hora. Ah, pero tú sí puedes. Tienes miedo, ven, hombre. Anda, Falco. Falco, ¿crees? Falco, ¿crees? Falco, ¿tú crees que es Falco? Falco, Falco, ¿crees? Me suena a mí. Me suena a mí que es Falco. Es un amiibo de Falco del juego Star Fox. Acércalo un poco más. Oh, los chicos y chicas tienen que verlo. Claro. Encanto. Me gusta mucho. A ver. Oye, ¿les gusta mi pijama estrenado el otro día? A ver. No sé, este. Y lavadito ya. Uno ahí mismo, venga, ponte a ello. Este. Mira qué papel más bonito, mira qué papel más bonito. Marios. De la Mariada. De la Mariada. Vamos a ver. Oh, el señor Freezer. Freezer, para los amigos. No, ese es el que hacía la serie aquella. Freezer. Gusta, es gustante. Que nos pone hasta el dedito y todo, fíjate. El jodido. Bola de dragón super. A ver, no sé. El que más rabia te dé. Encanto. Tiene forma parecida. ¿Me spoilees nada? Para Pasqui, Yello y Faina, regalo Ro. ¿Cómo se interpreta eso? Que lo abra y ya está. Vale. Eso es como se interpreta. ¿Qué es fácil? Vamos a ver. Oh, ¿qué? Es un vegetoide. 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 También muy guapo. Chicos y chicas. La cara vegetoide. También muy bien elegida. Sí. Me gusta. ¿Les gustan? Pues venga, sigue, tú sigue a la tuya, venga. A ver, se le pone. Dice, para arroz con cariño. Ay, coche, ¿ves? Para arroz con cariño de Pasquilla y Faina, corazón, pronto tendrás un globo rojo, jejeje. ¿Qué? ¿Un globo rojo? ¿A qué se referirá eso? No lo sé, pero mira para tu hijo qué guapo está. Hola, guapo de hijo. Qué guapo eres.
¡Qué guapo eres, Dios mío! Lo más lindo que ha parido madre en la vida, Dios mío. Tú. ¿500 milenios después? Es que los reyes... ¡Oh! ¿Qué será? El libro de It. ¿El libro de It? Ah, el globo rojo, claro. Claro. Te lo da Pennywise. ¡Georgie! Sí. Te habrá confundido con Georgie. Por el presupuesto también. Los reyes, qué maravillosos. Bueno, lo importante es que los reyes tengan los detalles. Sí. Chicos y chicas. No, es que yo no lo diría si a mí no me lo hubieran echado en cara de vez en cuando. ¿Qué más? Es lo mismo. No, encanta. Cuando le pasa a uno no es lo mismo. Encanta, no es lo mismo. A ver. Ay, Dios. Fíjate tú. Fíjate. Oh, it's Goku. Goku. It's Goku. Goku, Goku. It's Gustan también. Y en la caja hay para formar a Shenron. Sí. Este dragón no, verde, no es grande, no, que da deseos. Y no es Shenron de oído. No es Shenron de oído. No, eso es Cerguilla, encanto. Y tampoco Shenron Cooper. No. Con esa gran serie de... Seldon Young. A ver. Que es como para reírte hacia adentro. Sí, es como... Porque hacia afuera es imposible. Como... No, sí, porque... Y es difícil. A ver. Es difícil, tanto para adentro como para afuera reírse con esa serie, porque... vamos, que no. Dos tomillos, y no me estoy refiriendo a la especie. Dos tomillos. El uno de My Hero Academia y el uno de Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, mira que claro. Bueno. Es que los reyes sabían que Ross un poquillo fricazo. Freaky Lance. Freaky Lance. A ver, voy. Dime qué puedo ir. Venga, vete cogiendo ahí, dalo todo. ¿Esto? Sí. Vamos a ver. Venga, hay que darlo todo. Es una serie del autor de las aventuras de Fly, que es un manga que me encanta y tenía ganas de tenerlo y seguramente a partir de ahora me haga los tomitos. A ver. ¿Te gusta, Paqui? Sí, venga, dale todo, venga. Y tú no te quejes que yo también voy a tener que cargar con la cámara. No, lo que estoy mirando es que las pilas ya marcan como que están a la mitad. Tenía muchas ganas de tener este juego yo. Luigi's Mansion 2. De la 3DS. Pero no le gustó. Sí, y menos mal que pudieron encontrarlo los Reyes Magos con esta portada, porque... Claro, ¿no? Sí, no, tenían que ir al Platinum, pero no, no claro, sé. De Platinum. Platinum. A ver. Platinum, porque dije Platinum, si es Platinum. 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 Venga, escoge uno ahí. Venga, dalo todo, venga. Vamos a ver. Ay, guapo. Este es un former. Es un former que se llama Hellbat, que pero forma otro former. Forma otro former que no sé qué año podré completar ese former yo. No pasa nada. Se llama Hellbat. Por años será en la vida, en cambio. Será. Y viene muy, muy, muy bien... Lo que hay que mirar es el espacio que tenga uno en casa. Sí. Qué guapo. Me encanta. Y viene muy bien envuelto, ¿no? A ver quién me puede dar por aquí. Ya me voy a sentar aquí. Sí, vamos a ir acercando. Me llama la atención uno que hay por aquí. Que le llama la atención de ahí por aquí. Sí. Hola, Pasqui. Para Ro, con cariño guineaurio, ominense.
Guineauro ominense de Pasqui, Yello y Faina. Claro. Hola, cariño. Guineauro ominense. ¿Oh? Tú no eres de homínidos todos. Claro. Homínidos todos. Vamos a ver todos. ¿Qué es esto? Esto es una cosa de Groupon. Groupon para los amigos. Que es información. Son 4 módulos de curso online de experto en diseño gráfico a elegir, 320 horas. Esto me va a ir genial porque este es un año en el cual me voy a formar por todos lados. A mí me gustan los Transformers, pues me voy a formar cada gusto. ¿Qué hay yo? El valor del cupón son 176 euros. Pues genial. Claro, uno se tiene que formar. Y ya les informaré yo... Para conseguir cosonas. Ya les informaré yo durante los próximos días de ciertos proyectos que tengo relacionados con el diseño. Mira yo. A ver, ¿qué más? ¿Qué puedo yo? ¿Qué puedo yo? Uno coge ahí. Este mismo. Y... Vamos a ver. Qué bonito el papel. A ver, a ver. ¡Ah, qué guapo! ¡Guapo, guapo! ¡Yo, digamos, qué guapo! ¡Muchas gracias! Se lo voy a decir a... ¡Ya lo estarán viendo! A los reyes. Ya lo estarán viendo. Los reyes magos también ven YouTube. Ya, también. Por eso. Digamos que a mí, de Star Wars, si hay algo que me gusta, además de Chewbacca y Darth Vader, son los Stormtroopers. Uh-huh. Y estos son los de la nueva saga. Uh-huh. Que son iguales que los de siempre, pero con el casco un poquito modernizado. Y sinceramente me encanta, siempre había tenido ganas de tener figuras de esta gente. A ver. De la Peñita, guau. Sí. A ver, ¿qué más? A ver. Vamos a ver. Mm. Aquel también. ¿También? Sí. Vamos a ver. ¡Qué guapo! Guapo. También me encanta en Yoda. En la colección de Star Wars, sí. No puede faltar Yoda. No, ¿y esa serpiente de dónde sale? No sé. No sé, en una colección de Star Wars no puede faltar Yoda. No puede faltar, no, la verdad que no. No. Jordi Puyoda. Sí, no puede faltar. Me encanta. Muchísimas gracias. No, y además que están súper bien modelados. Sí. A ver. Dejamos esto por aquí. Hoy no arranco. Este. Por salir mi hijo. Ahora vamos, bebé. Y además tú te vas a quedar hoy con Yello. No vas a tener que soportar los voladoides. ¡Escandalea! ¡Qué guapo! También me gusta mucho la saga de cómo entrenar a tu dragón. Es dentado. Y este es desdentado. Toothless, sin dientes. Toothless. Sin dientes. O sea, desdentado. Sí. A ver, sea por acá, mira. Desdentado, bonito. Sí, bonito. Desdentado. Desdentaurio. Taurio. A ver. Para Roy Five, del Yello y Pasqui. Oye, qué bonito los papeles de este año, ¿eh? Claro. Vamos a ver. Claro. Ah, mi otro juego preferido. Hundir la flota. Hundir el floto. Porque nosotros teníamos versiones portátiles, pero siempre he querido tener una decente. De Hasbro, el que hace los Transformers. Sí, Hasbro se está llevando gran parte de mi... Los tienes ricos, jodido. Sí. El año pasado triplicaron sus ventas, pues este año yo no sé. Este año ya van por el quintuple o el sextuple, encanto. Sí. Vamos a ver. Esto me está a mí haciendo pensar una cosa.
Porque vamos a ver, o los reyes se han equivocado o yo no tengo esto. A ver. Porque es el Horizon Zero Dawn, que es un juego de la Play 4 muy bueno, que yo siempre había querido tener, pero yo no tengo la Play 4. Bueno, pues a lo mejor, no sé, te lo habrán dejado. A lo mejor. Porque en un futuro quieres pillarte una Play 4 o a algo, no sé. O si no, se confundieron y lo tienes a que... Se confundieron con algo, no sé. A ver. Formato me resulta parecido con otro de los regalillos. Uy, que no arranco. Arranca, arranca. Guapo, me encanta. Este es Leo Sack, otro Transformer del mismo combiner de Hellbat. Está guapísimo y la verdad es que viene muy bien envasado. La verdad que sí. Sí. Me encanta. Me encanta. Hoy derrochamos salud. No sé. Las navidades estamos que lo damos todo. Dios. A ver, para todo con cariño de paz y de Joyfy. Oh. Muy bueno. Pero me sigue haciendo pensar algo. Porque tampoco tengo... Eso, de las Guardians, pero de las Guardians solo está para Play 4, no está para equipo. Sí. Y esto... O los reyes se confundieron, o ellos oyeron que en un futuro quieres una Play 4, no sé. No sé, vamos a ver. Vamos a ver cuál es este, para que no se haga tampoco demasiado largo el vídeo. No, sí, porque solo guapo. Quedan 9 minutos con 50. Guapo, guapo. No, pero eso se terminará el vídeo y haremos otro, digo ya. Este es Guy Hawk, que pertenece al mismo combiner de los otros dos. Oh, ya puedes ir completando medio combiner. Sí, por lo menos la parte de arriba. Pues por esto. Porque estos son los dos brazos y el torso. Claro. Luego me quedaría la cintura y las dos piernas. Esto vamos a ver. Me encanta, me encanta. Me encanta Melania. Me encanta Melania. Me encanta Melania. Bro, ponte ahí, anda. Oh, qué bueno. Bueno. Si el año pasado tuve la Nintendo Classic Mini, este año tocó la Super Nintendo Classic Mini, que es la, mi otra consola de la infancia. Claro. Qué bueno, qué bueno. Qué partidazas me voy a echar yo a esto, Dios mío. Pero quería ser muy homido todo. Homínidos friki todo. Homínidos, exacto. Minga. A ver, este. Sí, acoge, acoge. Vamos a ver. Vamos a ver qué es esto. Ah, mira, el Paper Mario Color Splash de la Wii U. Una consola que se ha tratado muy mal, la verdad. Porque tiene juegos buenísimos. Y a mí los Marios es que me encantan. Genial, genial. ¿Y eso? ¿Eso que pone allí Marios? Marios. No, Marios. Sé. No sé qué será, porque o es lo que yo me imagino. Lolo brillido. Lolo brillido. No, pero jálalo para acá. O si no. Aquí, para que se vea bien. Vamos a ver qué es lo que. A ver. Lo he venido todo. A ver, el papel es de Mario. Es Mario. Pues creo que esto es una especie de, ¿oh? De contradicción rara. ¿Oh? ¿Oh? Porque el papel es de Mario, pero... El papel es de Mario, pero tiene dentro una Play 4. Los piperos tienen que estar revolviéndose en sus tumbas. La pipa es fuerte en ti, Ro. La pipa es fuerte en mí. Soy uno de ellos. Soy uno de vosotros, jugadores. Para vosotros, jugadores. No, está para mí. Jugadores. Muy bueno. Perfecto. Para es de un tera. Jugadores. Incluye a... Yo. Jugadores. Para vosotros. Jugadores. ¡Potencia!
Hola. Hola, Pasqui. Me quedan guapos, joder. Pasqui. Pasqui. Dale besito a los chicos y chicas. Dile hola, chicos y chicas. Os quiero mucho. Os quiero mucho. Que ya somos 304 chicos y chicas. Os quiero mucho a los 304 chicos y chicas. Muchos besos y que tengáis muchos felices reyes, los que celebréis los reyes. Y los que hayan celebrado el Papá Noel, pues que hayáis tenido buenos Papá Noel, Santa Claus o lo que sea. Bueno, os paso con mi padre. Venga. Sí, diga. Hola. Hola, a ver. Hola. Hola. Venga, voy a coger esta, a ver qué hay. Coja usted lo que haga falta. ¿Qué hay aquí, Pasqui? No sé. Eso. Aquí pone lips. ¿Lips? Eso va a hacer que... ¿Será un tratamiento...? ¿Serán unos labios de repuesto? ¿Qué será? ¿Es unos labios de repuesto? Ni que a mí me faltan los labios, no me fastidie contigo. A ver. Ah, oh, las cajas se me resisten. Las cajas se me resisten. Bueno, me imagino que serán labiales, pero dice que es de la marca Focayure. Son de Foca los qué? Tonos. Focayure. A ver. Focayure. Por aquí Focayure. 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 Sí. Que no quiere decir que aquí hay una. Con el tono 24. Que es así, este tono tan bonito. No sé si se estará viendo bien. Uy, me tiembla un poquito la mano. ¡Uy! ¡Esto es nerviosismo por los reyes! Tono 20. Y tono 22. Vale. Después más tarde lo enseñamos en profundidad y haremos un probando. Pero fue patinando, claro. Sí, eso. Vamos a poner las cosas por aquí, acompañadas de las del Ye. Sigue usted, qué es lo que es. Unos pantaloides. Unos pantaloides vaqueros de la talla 46, aunque no sé si esta talla ya me estará quedando un poquito más grandilla últimamente, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, esto es rojo y en rosa. Bien. Skinny. Skinny. Es que lo que pone skinny. Skinny. Y suena skinner. Skinner. Pues venga. Porque más que falta pantalones, los reyes no sabían. Espérate, que te estoy cortando la cara. Me estás cortando la cara. A ver, ¿esto qué es? Venga, pásale usted si quiere. Pasa para allá si quiere. ¿A dónde voy? A donde tú quieras, ¿eh? Y no veo esto, coño. Ay, perdona. Como tú quieras. Qué bien está quedando este vídeo. Vamos a adaptar un poco. No, mira qué culo tiene el yeyo, mira. Sí. No. Tiene buen porte. Luego le digo que todavía son las 8 menos cuarto, cariño. Sí. Ahora mi sí. Ahora mi sí. De verdad que haya venido buenos reyes. Igualmente, guapo. Aportamos bien. ¿Qué es? Un neceser de 13 meses. Con champú, el acondicionador y la mascarilla especial para cabello teñido. ¿Era necesario? Esto. ¡Me dijeron pelirreñida! Pues sí. Espérate. Aunque muchos pensarán que mi color de pelo es natural, no. Es teñido. Todo lo natural que puede ser un tinte de Sarcroft. O como se diga la marca esta. Mire. Qué bonito es el neceser. Era para viajes y para todo. Vamos a ponerlo por aquí, acompañando las cosas de aquello.
A ver, ¿qué más hay por aquí? Vamos a... Me da curiosidad esto, a ver qué... Porque yo en la carta a los Reyes Magos le dije que... que quería cosas de... De Kamaitori, o sea, de Kimitori. Kamaitori. Kamaitori. También le dije que quería cosas de AliExpress. También. También. Es una taza de Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. No la saques. Aunque no, es para enseñarla. Sí, pero puedes caer. Pues es, así es. No, así no es. Así no es. Así, Winnie the Pooh. ¿Enseñala por un lado o no? Es que no se ve bien, por eso la iba a sacar. Ah, vale, vale. Es que no. Think. ¿Miel? Sí. ¿Ah? Qué manera más rara de hablar tiene ese bicho. Sí, que el otro día en el Kindle 2 no me reconocía, muy bandido. Eso que de esas personas que luego seguro que te ve solo. Eso porque te vio con un montón de gente. Si claro, te llega a ver solo. Claro. Viene a ti. Claro, es muy bandido. Me apetece coger este. Esperemos que lo otro no haya sido algo frágil. Me apetece coger este. Pues coja usted. Pone mini store. Que será, que será. Y pone Faina. ¿Qué te llamas tú? Que me llamo Faina. Un hombre guanche. ¡Ay, qué cosa más linda! ¡Ay, la cosa más linda! ¡Qué llena de gracia! Es de Betty Ba. De Betty Ba. Es un bolso de Betty Ba. ¡Pompito! Sí, de Betty Ba. Para ir a clase. O para ir por ahí a vivir la vida. ¡Bien! Y en rojo con Betty Ba. Sabemos que es Betty Boop. Pero... Sabemos que es Betty Boop, sí, pero nosotros... Nosotros a nuestro idioma particular. Claro, nosotros nos lo llevamos a nuestro terreno. Que nosotros hablamos en otros idiomas. Qué bonito esto de Little Store. Me gusta. Voy a ponerlo encima para que no se ensucie. A ver. Para Fai, de Ro, el Diego y Pasqui. Sí. Corazongo. Claro. O las cosas se hacen con corazón o no se hacen. Perdón. ¿Has envuelto el papel negro? Sí. ¿Qué es lo que hace? No sé. Si a lo mejor abres el Ay, el papel. Envuelto en eso y en papel negro. Me da curiosidad. ¿Qué será? ¡Cosa de crapa! Sí, vamos a hacer un zoom. Zoom. ¡Son cosas de crap! Sí. ¿Y qué son, por ejemplo? Mira, a ver. A ver, que os enseño. Por aquí tenemos la Corner Chomper. La Corner Chomper. Aunque aquí ponga Crocodile, esto es la Corner Chomper. La Corner Chomper. Sí. Es una bonita Corner Chomper. Corner Chomper. Chomper Corner. Aquí lo pone. Que es para redondear esquina. Bueno, aquí pone cortador de esquina, pero es para redondear esquina. Concha romper. Es una romper chonker. Los Reyes Magos fueron a Kimidori y hablaron con Kimidori. Sí. Le dijeron que fueron Kimidori. Querido señor Kimidori. Señor Kimidori, mire a ver. Mire a ver qué pasa aquí, mi niño. Mire a ver, que queremos una cropada. No, la cropada ya la tenemos. Queremos una corne chompe. Una cropada. Ay, Dios mío, estoy bonita yo con cardo papa. Sello de heladito. Y diferente también. Que pone heladito fresquito. Helado fresquito. Aquí tenemos un sello de cámara, lo que a mí no me gusta. Que pone cámara fresquita. Y por smile. Sonríe. Sí.
Es miles de pesetas lo que costó todo esto. Es un pono. Un unicornio. Es un pono. Eso es. No, es un unicornio. Es un unicornio. Porque pone unicornio. Unicornio. Es un unicornio. Y aquí, de regalo, que lo envía Kimi Dori, Jesús, por el Black Friday. Disfruta de nuestro Black Friday. Ya sabemos dónde compran los Reyes Magos. Sí, compraron el Black Friday de Kimi Dori, porque lo pone aquí Kimi Dori. Sí. Se pone aquí Kimi Dori, un maldito. Y una maderita que pone Feliz Navidad. A buenas horas. Oh, pero vamos a ver. Ellos fueron a Kimi Dori, compraron ahí en Kimi Dori, también compraron esta tinta de Stallone, que es Jet Black. Claro, porque te van a mandar los sellos, no te van a mandar tinta. Es no Jet sé, Black, no sé. El mismo color que la PlayStation 4 que tenemos ahí atrás. Sí, Jet Black. ¿Tú no tienes también un transformer que se llama así, Jet Black? O el amigo Drácula, que también es Black. Es muy Black. Es muy Black. No, eso es... Black es Negrácula. ¿Ah? Negrácula. El amigo de Negrekenstein. Ah, mira, pochale, ay, pochale, mira. Oy, esto que lo que es, todo sellos, lo que es. Sellos, yo sé sellos. Que, yo sé que sellos son. ¿Les puedo decir una cosa? Sí. Yo me tiré todo el verano, porque esto tiene WhatsApp, porque yo me tiré todo el verano buscando sellos por AliExpress, por todas las tiendas, de helados. ¿Y ustedes pueden creer que en Navidades va y me llega esto? Bueno, pues ya los tienes para el año que viene, para este verano que viene. Sí, pero... Bueno, pues... Los Reyes van y encuentran en Navidades los sellos de helado que buscaba desde el verano. No sé. Pues tienen que estar derretidos ya. No sé. Yo no sé cómo no se derritieron por el camino. Esto bonito, dragones. Dragones. Baby dragons. Estos bonitos monstruos monstruosos. Baby monsters. Un niño que está un poco para allá. Vale. ¿Estarán hablando de mí? Estos sellos así de café. De taza. Ese café. Taza de café. Como lo quieras llamar. Este que es tan bonito así de animaluchis. Animaluchi. Animaleos. Este que es de brujinas. Brujina. Mi hermano va a decir, te viene que limitado, día. O porque mi hermana de cariño me dice bruja, entonces me va a decir que me viene que limitado. Y este que es bonito. Que de unicornio. Y unicornios y... ¿A ti no te gustan los unicornios? Y auriculares. ¿Auriculares? Auriculares no. Ay, conchale, ¿cómo se llama? Arcoiris. Auriculiris. No me salía. Son los auriculiris de toda la vida que sale tras la lluvia. Sí, no me salía. Dios. A ver, que yo también tengo... Una cosa de esta, que voy a ver qué es lo que es. A ver, un sobre con un corazón, que el corazón tiene hasta su marca de agua y todo. Y pone, para Fai con mucho amor, de Ro, Pasqui y el Yello. Sí. Sí. Eso, qué buen dibujante son los Reyes Magos, ¿no? Eso. A mí me pones a dibujar un corazón y me sale todo menos un corazón. Es una cosa extraña. No es sé. Fácil, dibujas un culo al revés y ya está. Malo. Venga, a ver qué es lo que es. Le haces el brillo ahí. Del... A los queridos Reyes Magos. Le haces el brillo del culo y todo así. ¡Oh! ¿Saben lo que es? Yo no sé si es que los queridos Reyes Magos me están lanzando indirectas, muy directas, pero es de Groupon.
un curso de automaquillaje y pack especial de maquillaje de Beauty. Bueno, pues os cuento. ¿No saca un chico y chica de canal? Sí. Sea un poco bandido. Sea un poco bandido. Bueno, pues os comento que es un curso de automaquillaje y pack especial de maquillaje de Beauty. Yo creo que los Reyes Magos me están lanzando unas indirectas muy directas, porque unos labiales, un curso de automaquillaje, más para especial de maquillaje, me están diciendo, mi niña, ella tiene un poquito de base o algo, de vez en cuando, no sé, que ya vas teniendo una edad. Me lo están diciendo así. Qué fuerte me parece. Qué fuerte me parece. Estos Reyes Magos son un poco bandidos. A ver, ¿qué más hay por aquí? Para Fai, de Royello y el Pasqui. Ah, mira, tú uno de estos con Bluetooth. Está bueno. Vamos a ver. Vamos a ir un poquito más deprisa, porque si no se nos va ir el salto al cielo. Y hoy tenemos que ir al Woods de Palma y nos dijeron que fuéramos rápido, porque si no, nos quitaba la reserva. No puede ser eso, porque había muchas reservas hoy. ¡Ay, qué guay! Es la paleta Sleek Makeup de Arabian Nights. Tendré que hacer otro vídeo enseñando las cosas así de maquillaje un poquito más en profundidad. Sí. Se llamará Maquillándose like a door with Faina. Y el inglés no llevamos muy bien, así que no sé. A ver qué. Digamos que acabo de decir, maquillándose como una puerta con Faina. ¡Mira! A ver, ¿qué es lo que es eso? ¡Oh! ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? A ver, los Reyes Magos... Es el botín. Los Reyes Magos, no sé, a ver... Me regalaron el Blu-ray de la Era de Ultron, de los Vengadores. Jesús, te pegó esto con el otro. Es Peggy 18. Peggy 18. Claro, pues. Es Los Vengadores de la Era de Ultron. Roger Rabbit. Esto me da la impresión de que es para mí y para Ron, no solo para mí. O si leyeras la... Si leyeras lo... Esto, sí, lo leí y dijo que era para Fine. De ropa aquí y todo esto. Para Fine y Ro. Ah, vale. Pues vale. Oh, vale, vaya porquería. No. Nah. Spiderman Homecoming. El hombre que está ahí escuchando música al revés. Porque nosotros tenemos una gran colección de películas de Marvel. Civil War, Capitán América. A nosotros Marvel no nos gusta. No, que va. Guardianes de la Galaxia, volumen 2. Y Zootrópolis. En Steelbook. Sí. ¿Qué Steelbook? ¿Qué me está contando? Las ediciones así con caja metálica se llaman Steelbooks. Ah, pues vale. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Tranquila, ya no interfiero más en tus regalos. Está bonito tú. Es una blusa de estrella. No, es tuya. No, es de Faina, pero hay estrellas dentro. Miren. Hay estrellas. Aunque me la voy a poner yo. No es de estrella, es mía. A ver, déjame, a ver.
¿Cómo está tu padre? Ah, sí, es verdad, mira. ¡Qué malo, eh! Miren esta bonita que es así, verde. Verde. ¿Cómo sabían los reyes que yo llevo la talla 44 de blusa? Bandidos estos. Bandidos pérfidos sin vergüenzas. Sí, eso mismo, eso mismo. Miren, miren, cosa bonita. Cosa Superior bonita. 86. Qué bonita, qué bonita. Claro, eso del superior 86 era porque como tú naciste en el 85, el año superior a ese es el 86. Claro, porque yo tengo 32 años, estoy viejita ya. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué será esto? Tengo curiosidad por saber qué es lo que es. No muestres eso en cámara, no muestres eso en cámara. Por favor, no muestres. Ah, no, me había equivocado yo. ¿Qué te pensabas que era? Nada, nada. Ah, vale. Es un rizador de pelo. Sí, sí. Para volverle a dar risa. Bonito. Venga. Bonito para rizar el pelo. Me acercas este paquete grande. ¿Este? Sí. A gusta a mí. Is gustant. Vamos a ver. Is gustant. ¿Qué es lo que es? A ver. Para Fai de Ro, Yegi. Corazón, sí. Corazón. De melón. No sé qué será. No sé qué es lo que será. En la parte trasera de la cámara hay De la caja. La caja hay una foto de lo que es. Sí. Hombre, en todas las cajas de todas las cosas suele haber fotos en la parte... Es un ganesa. Es la gane para los amigos. La gane para los amigos. La que pone las ganas. Ganeada. La que gane eso. Estoy llenado de sucia porquería. Claro, porque gala esas indias, ¿no? Claro. Nosotros es que nuestra religión particular es un batiburrillo de todo lo bueno de todas las religiones. Claro. Y toda porque la cultura. Todas las religiones, además de cosas malas, tienen cosas buenas. Pues nosotros hemos decidido que la nuestra... Mira, me voy a cargar la caja. Punto. ¿Tú lo vas a cambiar? Yo, ¿para qué lo voy a cambiar? No. ¡Cuánta violencia! Es lo contrario que predica Ganesa. Pues como haya que cambiar algo, no estamos jodidos. No hay que cambiar nada en la vida. ¿Este qué es? ¿El que está montado en la ratilla o qué? No sé, si le echas un vistazo a lo mejor lo ves. Vale, así. Huele hasta sahumerio. ¡Oh, qué rico! Ya está montado la rata. Hay otros que están montados, miren, en el dólar. Miren, cosa linda. Miren qué cosa más linda. Tiene olor a religión. Por eso te decía que huele a sahumerio. Ganesa montado la ratilla esa. Ay, qué rima, conchi. Bonita Ganesa, bonita. Ganesa bonita. A ver esto qué. Ganesa bonita. Uy, esto qué es lo que es.
es una cajonera de metacrilato. De metacrilato. Metacrilato, dije. Metacrilato, dije. Pues meta todo el crilato que usted quiera. Para guardar los maquillos. Estos Reyes Magos me están mandando indirectas muy directas. Maridos. Me están diciendo... y para que guardes tus maquillos, no los tengas por ahí botados. Sí. Guárdalos aquí, encanto. Guárdalos aquí, no los tengas por ahí botados. No, botados no. Aquí. Me lo dicen. No sé si ustedes lo estarán oyendo, pero yo lo estoy oyendo. Aquí. Yo, bueno. Lo que pasa es que no sé si se me quedará pequeña muy pronto o algo, no sé. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Para Faina, de Ro, el Yeyo y Paqui. Es folludo. Está muy folludo. Mira. ¿Esto qué es? ¿La bolsa de la pija o algo? No creo yo que me voy a regalar una bolsa a mí. A ver qué es lo que pone en la bolsa. Vale, que la cámara vaya con pila. A ver qué es lo que pone en la bolsa, a ver. ¿Qué pone en la bolsa? Hiper Vegeta, pobre. Es que era la manera de... Es que si no, ve cómo los Reyes Magos envuelven todo eso. Vamos a ver. Ah, vale. Vale. Esto es la pequeña ayudita que nosotros le echamos a los Reyes Magos. Vamos a ver. Si no... De abuelo, le echamos una pequeña ayudita, miren qué sacillo más bonito. Por eso, la gran diferencia de envoltorio entre uno y otro. Por eso. Que estas cosas es la pequeña ayudita que nosotros le echamos a los Reyes Magos este año. Y la pedimos de abuelo. Estos son los sacillos que me pedí. Esto es el fijador de Mark. Que no es de Mar, es mío, ¿sabes? Ya. Esto es el Pure Active, de que lo en Primark, que por eso nosotros le echamos la ayuda a los Reyes Magos. Mascarilla para la cara, para limpieza facial. Tónico refrescante limpieza de rosa. ¿El de Kingdom Hearts 2? Roxas. No es hora. La muestra de pintalabios. Mira, hasta muestras y todo te trajeron los Reyes Magos. ¿Qué detalle? Claro, los Reyes Magos me trajeron muestras. También me trajeron una base de maquillaje. Tono Ivory de Avon True. Gracias por todo. Bueno, no, se dice así. ¡Gracias por todo! Claro. Y esta otra base de maquillaje, también tono ivory, que es así, que es matificante. Y, ay, me sabrá reflejar un poquito con el espejo. Pues es así. Aquí ya tiene, yo es que soy un poquillo patosilla y el otro día cuando os lo enseñé en el pedido de amor, pues le metí un poco el dedo porque soy un poquillo así de patosilla. ¿Te gusta mucho meter el dedo? No pasa nada. Tú lo sabes por experiencia, ¿no? Qué malo es Rob, chicos. Peggy 18. La pipa también es grande. Eso ha quedado muy mal. Qué malo eres. A ver, para Fai de Robert, Yeyo y Pasqui. Sí, ahora mismo tenemos que vestirnos. No sé qué hora será porque hoy tenemos que ir con prisa a todos lados. Creo que son las 12:30 del mediodía. Jesús, pues entonces la China nos va a coger, nos va a estrangular. La China del búho. Ay, mira, sabían que necesitamos una cartera, los bandidos. Una cartera que nos traiga las cartas a tiempo.
Oye, en el cartero de... No como la que estás tú ahora mismo, bandía, que nos pones las cartas en otro sitio. Pérfida. Bandía. Sin vergüenza. Miren qué bonita la cartera. La carterana. Miren qué bonita la cartera. Sí. Ahora voy a abrir para que veáis un poquito por encima. Sí. ¿Eso qué fue? No sé. Claro. Todo muy asiático por aquí. Mire, así es por delante. Para poner así fotos, es por delante. Y... Sí, porque yo tengo como 8.000 tarjetas de estas de... De cada tienda, de estas de puntos y no sé qué. Tengo 8.000 tarjetas. Soy imbécil. ¿Por qué? Porque llevo 3/4 de hora manejando la cámara y me acabo de dar cuenta de cómo se agarra. Y así es por detrás, para los dineros. La estaba agarrando mal y me he destrozado los dedos. Claro. Haciendo el bobo. Claro. Pero eso sí. Ahora llamaremos a la familia y le diremos... ¿Cómo me quieres? Hay algo aquí de Make a Revolution y dice Lip Trends. Lip Trends Lip Ultra Pam 2017. Yo preferiría que pusiera Lipton y que fuera un té para tomármelo ahora. Mire. Más cosas para ponerla dentro de aquí y echarme ahí un colorido a la cara. Un cararido. Un cararido. A ver qué es. A ver qué. ¿Qué pone falda? Eso. Tú dices de regalos folludos. Regalos envueltos folludamente. Esto. ¡Ay, qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitos ojos tiene! ¡Qué bonitas! De Inside, dice que son de Inside. ¡Qué bonitas! Miren qué cosa más linda. Hombre, son de inside, pero si te los quieres poner outside también. Claro. ¿Para adentro o para afuera de salir y eso? Qué malo eres. Mire qué cosa más bonita, mire. ¡Qué bonita! A ver. Vamos a llevar a los grandes, pues si no. Para faena de rol y el tiello y el paqui. Vale. Más costa para guardar. Esta me da un poquito de pena. Porque los reyes me dijeron que por este ladito tiene una pequeña roturita. Pero esto se puede tapar, creo yo, con una pegatinita de pasqui o algo. Es que me daba tanta pena que los reyes no se llevaran esa, porque la vi tan bonita y dije, esto es que le va a encantar. Claro, porque hay que guardarme los colquetes, los labiales, los todo en la vida. Me daba tanta pena que los reyes no se la llevaran, que dije, pues mira, hago el esfuerzo y aunque está... Tal que se la... Las pegatinas existen y las pegatinas son de hecho, para tapar cosas. De hecho, es lo que te estaba comentando yo ayer, de pedirle a mi hermana que nos imprima una pegatina con una foto de Pasqui para ponerla al lado. O sea, una fotita de Pasqui y hacerla en modo pegatina. Puede ser. Y ponerla por el ladito. Pero es que, ¿sabes? Me daba tanta pena que los reyes no se llevaran eso. ¿Qué es lo que es esto? Modas gay. Parece ser unos zapatos o algo, no sé. A ver, hechas para gente... ¿Lo que? ¡No! Lo que me hacía falta a mí. Mire, cosa linda, conchale. Cosa linda, cosa hermosa, hombre. Cosa linda. Me hacía falta. Los Reyes Magos sabían que me hacían falta unas bolitas. Estos Reyes Magos, ustedes tengan cuidado porque los Reyes Magos están todo el año allí, están todo el año mirando a ver si uno se porta bien y si no se porta bien.
A ver qué es lo que hay aquí. Sácala. De para faina de Robert, Yeyo y Pasqui. Ay, ¿qué es lo que es? Parece como un videojuego de terror. Ha sido bueno. ¿El Krampus? Sí. ¡Te dijiste que no lo había visto! ¡Malgada! ¡Malgada! ¡Krampus! ¿Habéis sido buenos, chicos y chicas? ¿Es gustant? ¿Habéis sido buenos, chicos y chicas? Si no, el Krampus viene. Nargada. Nargada. Bueno, de hecho, Ross se va a llevar nargada porque... Los reyes... Dijo que no había visto según qué cosa. ¿Los reyes acertaron o cometieron el error de su vida? Bonito. Bonito, bonito. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¡Bonito! A ver, aquí hay sello y hay troqueludos y todo. Que ya las piernas ya las tengo un poquillo yo de tenerlas cruzadas un poquito así. Aquí hay unos troqueles de magdalena, miren qué bonito. No son tuyos, magdalena que se compre los suyos. Por cierto, un besito Magda. Pues así es, así como para hacer un cupcake. Y esto es para hacer un polete, me parece. A ver, sí, esto es para hacer un polete fresquete, para ahora el veranete. Aquí en Canarias siempre tenemos veranete, así que... Y este es veranete. Para hacer pequeñas ronditas. Lo que pasa es que está aquí muy cogido en esto. Eso no se dice, chicos y chicas. Perdón por coño, perdón por... No digas... No se dice eso. No digas coño. Miren qué sello tan bonito. Sale Delphi, es tu fiel amigo. Delphi, es sensacional. Qué mal animado estaba eso. Delphi. A ver, esto lo voy a ir poniendo por aquí. Ya le vamos dando uso. Porque si no, los troqueles se van a ir un poquito a freír las cosas. ¡Vamos, saco! Se van a perder un poco. Porque al hacer cosas tan pequeñas, pues se pierden un poco. A ver. Te veo un poco perdido. Te veo un poco perdido, amigo bonito. Amigo bonito. Yo me iba a dejar esto atrás y esto, ¿qué es lo que es? No sé. Es un regalo que trajo o algo, no sé. Ah, mira, los reyes magos me enviaron un... Las leyes magos. me enviaron una pulserita de estas de la amistad, de estas que son chinas. Amigo, tú pongo... amigo, tú compra a mí, es tu amigo. Es tu amigo. Y unas palabritas para troquelarlas con la Bisoto. O como yo la llamo, la bichonga. La bichonga, claro. La bichonga. A ver, vamos a irlo poniendo por aquí. Ya le vamos dando uso al asunto. Sí. Y aquí tenemos este troquel tan bonito de helado. Ni que decir que todavía quedan algunas cositas que los Reyes Magos todavía no ha llegado, pero ya llegará. Y aquí este... Es que el paje estaba en prácticas todavía, ¿sabes? No está muy... Y este precioso colgante de Sailor bonita. Moon. Que es de Sailor Moon porque se sabe porque aquí en la... Aquí podemos ver... A ver si se ve Naruto, a Ichigo de Bleach, a Luffy.
O sea, menos a Sailor Moon se ve a todos los personajes de... Ay, miren qué cosa más bonita, ay, Dios mío, Dios. Toma, mío. Mami. Me voy a poner yo para salir a la calle hoy. Porque no, me noto yo, es muy animal print, me noto yo friolenta de garganta, que va a ir yo con la garganta abrigada, oye. Que estoy tan mono, miren, ya me lo puse y ya está. Qué mona voy a salir yo a la calle hoy. Va a ser como lo de aquí no hay quien viva, qué mona va esta chica siempre. Pues igual. Es un penetrar. Los Reyes Magos pensaba a esta muchacha se le han roto durante este año muchos pendrives, pues me regalan un pendrive, que oye, que ella necesita un pendrive para ir metiendo cosas, para ir la serie, que a esta mujer le gusta mucho la serie, la película. Tiene que meterla en un pendrive, claro. El pendrive, pues esto. El pendrive. El pendrive. El pendrive. El pendrive. Ay, Dios. Como nuestro amigo Brick. Y como nuestro amigo Pazkik. Pazkik. Cuando duerme. Pazkik no es amigo, es hijo. Vamos a ver, por mucho que sea mi hijo, mi amigo. Porque ¿qué padre no es amigo de sus hijos? Todos. O intentan serlo, otra cosa que los hijos. Sí. Consideren que sea así. Ay, mira. Mira, mira, ay, 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 mira, botas medio largas, estas otras botas, oh Dios mío, si voy a ir vestida yo ya. Es una bota marca Fumeiro. Mire qué bota más bonita, qué bota más chula. Voy a estar tan llena de gracia. Sí. Que es esta muchacha. Ay, conchale, venga. Ella hubiera dicho coño si no hubiera estado la cámara conectada. Nalgada, nalgada. Nalgada. Oh, eres una mujer muy hot. Muy hot, sí, Wheels. Unos mini coches de Hot Wheels. Sí. ¿Y por qué exactamente te dio a ti por comprarte para Reyes? Volvamos a empezar. ¿Por qué te dio a ti por pedirle a los Reyes unos Hot Wheels? Oh, porque uno de estos coches, sobre todo este negro que está aquí, se parece mucho a un coche que a mí me gusta, que es el Impala que lleva el los... Chevrolet hermanos. Impala, sí. del de un año. No de sé un, cuánto, ¿no es? De un año, es de un sí, año. Sí, de por ahí. Que es el coche que llevan los hermanos Winchester en Sobrenatural. Los hermanos Winchester. A mí me gustaba antes Sam, pero durante los años cambié. Ahora me gusta Dean. Dean. Lo que hay que oír. Para Fai, de Ror, Yeyo y Pasqui. Hay dos troqueladoras para hacer borde. Miren qué cosa más linda. ¡Imbécil! ¿Eh? ¿Qué? No sé, lo ha dicho la troqueladora. ¿La troqueladora te ha llamado imbécil? Ah, porque es borde. Claro, es para hacer borde. Es para hacer borde. Claro, te lanza insultos porque la troqueladora es para hacer bordes. Claro, te lanza insultos para que tú seas borde. Qué idiota soy. No puedo con mi vida. Bueno, vamos a irla dejando por ahí. Ahora la colocamos mejor. Sí. A ver qué hay por aquí. Ropilla. Rapilla. Ropilla. Rapilla. Ropilla. ¿Ropilla cacho? ¿Ropilla? No, ronopilla cacho. Qué malo eres, ¿no? Es de la talla M.
Mire qué cosa más linda. M de mira, qué cosa más linda. Mire qué cosa más linda, más linda, más llena de gracia. Sí. Miren, miren. Cosa más linda. A ver, vamos a darle un poquito la vueltilla para que ustedes vean. Cosa guapa, cosa hermosa, cosa linda. A ver. Miren, miren, cosa linda, cosa linda. Cosita linda. Bonito. Bonito, cosita linda. La talla M de encuentro. A ver, y esta es la talla 44, me parece. 44. Y es, a ver, que si la puedo enseñar, porque esto de los reyes parece un haul de cosas, en vez de ser cosas compradas, cosas regaladas. Es así, en esta... Oh. A ver si le busco yo la forma a esto. Ay Dios, ¿cómo va esto? 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 A ver. Pues esa, es así de bonito, es así, es que no se puede ser más bonito. Es la manga esta es así, es abierta y con este esta decoración en el hombro. Y después por aquí. Es el tirantito, este es la manga y se queda así como descubierto. Bonita, bonita, bonita. 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 ¿Cómo va esto? Venga, que ya nos queda menos. Y ahora llamaremos a los papis y de vos. ¡Que vinieron los reyes! Y llamaremos a Pino también, a Pino mi hermana. Y su family, y le diremos ¡que vinieron los reyes! ¡Que bien! Y me dirán ¡déjalo dormir! Sí, porque nosotros nos levantamos a las 7 de la mañana para abrir las cosas, pero porque para poder aparcar donde vive mi madre hay que ir temprano, porque si no te quedas mirando para el aire para aparcar. Pero bueno, a ver, pues vamos a enseñar cosas bonitas, cosas hermosas. Miren qué cosa más linda esta de los cazafantasmas. No se puede ser más linda, más bonita, más hermosa. Qué bonita, mira, qué bonita. Cazafantasmas. Las purpurinas y todo. Bonita, bonita. 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 Ya se la verdad es que entre zapatos y ropa voy a quedar yo. Voy a quedar yo bien. Tú bien, tú, ahí, tú bien, tú. Mira, bonita, bonita. Allá 44, bonita, bonita, bonita. 1:12. ¿Queda? Sí. Pues, bueno, pues esta es otra camiseta bonita, bonita, que es de la de University de Arizona. Bonita, bonita, bonita. No, vaya, no te desprisas, es total. Espérate, tú haz lo que tengas que hacer, que ya, ya hay otro vídeo después de esto. Vale. Aunque sea de 2 o 3 minutos. Bonito peluchito, bonita peluchito, miren qué bonito, bonito el peluchito, tiene fresita. Sí. Tiene fresita, bonito. Se parece a ti. Bonito, se parece a mí. Sí. Yo diría que se parece a mi hijo, yo lo miro y veo a mi hijo. ¿Y tú no te pareces a tu hijo? Claro. Bueno, de hecho es que mi hijo Pasqui se parece a mí. Sí. A ver, ¿a quién salió mi hijo Pasqui tan guapo? ¿A mí? Pues entonces. Sí. ¿What? Ya decía yo, ¿y este papel qué es? La etiqueta de la bufanda. Ay, Dios. Ay, 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 ay. Y este es el último. Y este es el último. A ver qué hay este en el último. En el último que hay. A ver, porque yo veo aquí que tenemos varias cosas aquí. Tenemos Pepe. La tinta Memento, por una pastilla que me falta. Y la Tucedo Black. Black. Sí. Black. Espérate, quítale a Gani. Voy a quitarle a la Gani porque ella quiere pasar acá. ¿Terminado? ¡Espera! Oh. Pues para terminar los regalillos,
Tenemos este aplicador de sellos para agarrarlos bien y que se estampen ahí bien y no mancharte los dedos. Tenemos estas tres tintas de memento, Angel Pink, Rosebud y Tuxedo Black. Tuxedo. Una cosa que no puede faltar, troqueladora de Artemio, de así con círculo festoneado, que parece una galletilla. Y esta de Renillo, bonita, bonita. Y por lo que veo aquí, para acabar tenemos esta cuchilla de Fish Cars. Cuchilla, es una cuchilla. Que son para la... ¿Para la fiscal? Para la fiscal, pues sí, pero ¿cómo se llama la fiscal? La fiscal se la fiscal es la... esto, ¿cómo se llama? La fiscal del distrito. La fiscal es la cortadora de... La guillotina, sí. La guillotina, es que no me salía. Esta negra es para marcar, para hacer el marcado. Y esta es para cortar el papel. Y esto último, que es una cinta de doble cara, a tope de furia, a tope de power. Miren, es grandota. Es que los Reyes Magos, yo les dije, vayan aquí mis Dory, miren a ver el Black Friday. Pues, fueron, me hicieron caso, es que ellos me hicieron caso. La cinta de doble cara huele un poco raro, pero bueno, sí, sí. Más que nada el pegamento, huele bien. Huele bien, ¿verdad? Solo la Navidad. Pues estamos muy contentos con lo que nos trajeron los Reyes Magos. No, yo no. ¿A tono? No. Ah, vale. Pues nada, yo pensaba que sí, pero ahora me encerro que no. Pues nada. Tú sabes que yo cada vez que dices algo, yo te doy lo contrario, te digo, no, yo no. Y ahora iremos recogiendo todo esto, ordenándolo, para esperar que